Bueno, tenemos estos bornes sulfatados y quiero mostrarles cómo lo van a limpiar sin tener que ensuciarse las manos. Bueno, por favor, y me colabora ahí. Se van a buscar una pieza que sea de cobre y la van a acercar al borne y van a hacer que el agua golpee la pieza de cobre y que el agua que ha golpeado la pieza de cobre caiga sobre el sulfato. Verán que se sale solito. No necesita usted desarmar ni ensuciarse las manos con el sulfato. Acerque el celular que vea la pantalla. Que se vea el. Centre lo más. O sea, que se vea más centrado. No, esto. Ahí está. No, así. Vaya lo más. Vaya más el celular. Vaya más el celular. Obviamente el set se le sigue haciendo y él va a limpiar un poco más. Mire cómo va quedando. Mire cómo están. Voy a hacerle lo mismo. Tiene que ser una pieza de cobre. Mire cómo va reduciéndose el sulfato. Falta más agua, pero ya voy a continuar con esto. Sale el resultado para que vean que esta pieza no ha sido ni lijada. Y esta era la misma que estaba sulfatada en estos dos bornes. ¿Qué sucede? Quiero mostrarles cómo pueden hacer, o sea, cómo pueden también hacer en caso, digamos, como en este tipo de carro que viene con puentes y no tengan lija o algo, solo con quitar los puentes y meter una pieza de cobre en el agua, por favor, van a poder hacer exactamente lo mismo. Vamos a quitar esta pieza de acá y le voy a mostrar. Pero me la quito y ya le muestro. Mire cómo está, ya le muestro cómo sale de ahí y cómo se va a utilizar. Pero mire el estado de ese puente. Es un tornillo de cobre, pero eso puede servir con cualquier pieza de cobre. Esto es agua común y corriente, no tiene ningún tipo de ácido ni nada, ni es especial, simplemente es del grifo. Metí el tornillo ahí y vuelvo y le muestro el borne y solamente lo meto y lo bato. Esto lo hice así para que ustedes puedan ver con más detalle lo que va a suceder. Vea cómo va quedando, se va desprendiendo solo, no es que tiene ácido, no es que tenga bicarbonato, no tiene limón, no tiene nada, es solo agua común y corriente. Y el sulfato se va saliendo solo y él queda en esta forma. Solo se va saliendo. ¿Qué es lo que sucede? Esto es un proceso electroquímico lo que sucede acá. Lo que sucede es que el agua le va a arrancar electrones al tornillo de cobre y se los va a adherir a la pieza que se encuentra oxidada, haciendo que él tenga una cobertura de cobre. Y por lo tanto el cobre que tenía esta pieza se va a ir cayendo solo y él va a ir recuperando su cobrizado natural, su color cobrizado natural. Para proteger los bornes también es esto bueno o recomendable utilizar vaselina. No recomiendo utilizar grasa, ya que la grasa tiene viscosidad y suele que atrapar tierra y termina aislándose. Al final, con el tiempo, termina aislándose. En cambio, usted le echa la vaselina y ella no acumula mugre para qué, para aislar, sino que queda como una capa superficial.
queda como un protector solar. Miren. Ese es el estado actual del borne. Y así se le hace hasta que él bote todo el sulfato. Vamos a dejar este acá, igual él va a quedar actuando también, ¿no? Quiero mostrarles aquí. No sé si alcanza a verse. Ese es el estado de ese otro. Esta agua es la que estábamos meneando con el cobre. Se puede ver que ahí básicamente se le va a ir saliendo el sulfato por encima. Lo correcto es que el agua golpee primero el cobre y después el cobre golpee la pieza. O sea, se pone una pieza cercana. Pone una pieza cercana y de esa pieza cercana que cae el agua al borne. Básicamente es eso. O sea, primero la pieza tiene que golpear el tornillo de cobre o la pieza de cobre que vayan a usar, bien puede ser alambre abierto. Tiene que ser cobre sí o sí. Y de ahí que caiga a la parte donde está sulfatando. Y ella se va a ir limpiando sola. De esta manera, o sea, usándolo de esta manera, echándolo acá en este pote, él es menos eficiente. Es más eficiente esto. Es más eficiente esto haciendo que caiga del agua a la pieza de cobre y de la pieza de cobre al sulfato.